Hola queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy puntualmente vamos a hablar del Gimfaxi y el Gapaldur. A ver, hablemos principalmente de estos dos amuletos juntos porque puntualmente, a ver, se solía utilizarlos juntos, pero eso no significa que tengan el mismo significado. Por una parte, el Gimfaxi era justamente para tener valor y alcanzar la victoria. Era puntualmente un simbolismo que se lo utilizaba en la guerra para las luchas y se lo usaba de forma momentánea, fuera de a veces lo que se cree, porque justamente se lo tenía que grabar en lo que era el pie izquierdo, grabar o se lo hacía en una tela de cuero, justamente se lo ponía de la parte de dentro del zapato y se lo utilizaba, como decimos, pierna izquierda a la altura de los dedos. Como podemos ver, del Gimfaxi hay más de una forma de grabado y principalmente se lo utilizaba en la batalla, o sea, para la batalla, y no se recomendaba tatuárselo. Esto lo quiero aclarar porque justamente, a ver, no se recomendaba tatuar porque a esta influencia de esta energía tan fuerte, si vamos a lo que es el día a día, es un tipo de energía que no estaríamos utilizando. Es decir, en el día a día no estamos necesitando de esta postura guerrera todo el tiempo. Entonces, no se recomendaba utilizarlo todo el tiempo. Por otra parte, el Gapaldur principalmente también era para la victoria y el éxito en la batalla, y por eso son dos simbolismos que se los utilizaba por lo general juntos, con la única diferencia de que el Gapaldur iba en la pierna derecha, pero a la altura del talón. Y como les digo, también se lo grababa o se lo hacía justamente en un trozo de cuero y se lo ponía interno en el zapato. A ver, de estos dos simbolismos se los utiliza juntos y fíjense en qué buen apoyo que son, ¿no? El pie izquierdo, la pierna derecha, el talón derecho, y a ver, es un simbolismo que es para la guerra y era exclusivo de la guerra, por eso no se recomienda utilizarlo hoy en día, y las personas que lo utilizan tienen que vibrar justamente con la creencia cultural alrededor de lo que va a ser el panteón nórdico, por lo cual no es recomendable utilizarlo hoy en día. Entonces uno diría, a ver Marcos, ¿por qué estás trayendo simbolismo que no se utilizan hoy en día? Porque si vemos a través, digamos, del mundo de internet, hay un batallón, digamos, de información hablando de este simbolismo y que en muchas de las páginas recomiendan claramente utilizarlo como tatuaje. Y justamente, ¿por qué decimos de que hay determinados tatuajes que no se recomiendan, determinados simbolismos que no se recomiendan utilizar como tatuajes? Porque son energías muy poderosas, muy fuertes, que influyen muy fuertemente en el cuerpo y que esa influencia no la necesitamos todo el tiempo. Porque no en todo momento, porque algunos me dicen, bueno, pero por ahí yo me dedico puntualmente, por ahí un soldado, ¿no? Alguien que es un soldado y, por ejemplo, está justamente en contacto con, digamos, situaciones que están un poco calientes de violencia, entonces quiere tener esta clase de simbolismo. Nuevamente, les recomiendo no grabarlo. ¿Por qué? Porque no vamos a vivir toda la vida en el mismo estado, en la misma situación, en la misma frecuencia. Por eso justamente eran tan sabios estos pueblos de decir, lo grabo de otra forma, lo utilizo en el momento que necesito, conecto con esa energía, así como utilizaban otros simbolismos que ya estuvimos viendo en el canal, que te los voy a dejar acá arriba al respecto de lo que era la guerra. Pero puntualmente, fíjense de que la estaban usando en un momento de sus vidas, porque después había que volver a la normalidad, es decir, se volvía. Esta clase de energía en un seno familiar va a tenernos en frecuencia de conflicto, es decir, estamos abiertos al conflicto, estamos abiertos justamente alertas y con esta frecuencia de vibración de energía que no va a ser, digamos, del todo positiva para nuestro entorno, y ese entorno son nuestros vínculos, son nuestros seres queridos, son nuestros seres amados. Por eso no se recomendaba usarlo de esta forma. Por supuesto de que este también era combinado con lo que eran amuletos de protección, que al respecto de amuletos de protección ya hemos visto varios en el canal, pero principalmente, bueno, el Ajihalmur va a ser un amuleto de protección puntual
para la guerra que se utilizaba con este simbolismo, que si te perdiste esos videos, acá te voy a dejar la lista de reproducción. Así que como les digo, amigos, les recomiendo que lo utilicen en situaciones específicas donde tienen que ver este marco de guerra que tiene que ver con esta fricción de conflicto. No les recomiendo utilizarlo, por ejemplo, porque uno puede decir, no, pero a través del ámbito laboral yo lo siento que es como una batalla, como una guerra. La frecuencia de la abundancia no vibra de esa manera y para eso tenemos otra clase de simbolismos que, claro, acá les voy a dejar al respecto de amuletos de abundancia. Vimos tres tipos de amuletos de abundancia y por eso digo, úsenlos puntualmente en esos aspectos. Es decir, sea, digamos, por ejemplo, policía que tiene que afrontar una situación particular, una redada o lo que fuera, conecta con la creencia nórdica, bueno, puede justamente grabar este simbolismo, tenerlo grabado. Siempre estos simbolismos, cuando los vamos a dejar descansar mientras no lo usamos, los vamos a tener envueltos en una tela negra, oscura, para que no le entre la luz y justamente, bueno, tomarlos y utilizarlos en el momento que se necesita. Pero como les digo, en otros ámbitos no se lo recomienda. Así que sin más, espero de que este video les haya aportado. Déjenme saber en los comentarios al respecto de otros amuletos que quieren que haga. Ya a mí me dejaron varios, así que voy anotando para el próximo mes hacerle todos esos videos. Y sin más, no se olviden de suscribirse a este canal, darle a la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos. Y nos vemos pronto. Hasta luego. Bueno, queridos amigos, hemos llegado al final de este video, pero no me voy sin antes recordarte de que tenés todos estos libros disponibles para seguir aprendiendo al respecto del mundo de las runas y de la magia. Te voy a estar dejando en la descripción los links para que puedas adquirir el que a vos te interese, tanto desde Smashwords como desde Amazon. Y por supuesto decirte de que no te olvides de suscribirte a este canal. Te voy a estar dejando la página web donde siempre estamos creando artículos al respecto de los videos que vamos viendo para que tengas mayor información. Y por supuesto te dejo otro video que seguramente te puede interesar para que sigas disfrutando al respecto del mundo de las runas. Hasta pronto.